Bienvenidos a Vive Rock Latino a través de Aranava Entertainment. Los saluda Jabalí. Y pues de aquel lado tengo a la bellísima y sensual Odette. Ay, hasta que dijiste mi nombre bien, güey. Pues es que toda la noche lo estuve ahí para Odette. Preséntate. Bueno, pues como dice mi compañero Jambalí, soy la sexy. Yo soy la sexy. Y hoy, como todos los lunes, estamos aquí con una gran banda. Así es que como lo pueden ver allí en sus pantallas, tenemos a Dharma. Ya casi los tengo aquí todo el tiempo, hombre. Yo no sé qué voy a hacer con ellos. No, no se crean, chavos. Gracias. Eres por fan, venir. ¿Verdad? Sí, gracias por venir. Yo sé que les ha ido muy, muy bien después de que anduvieron por acá. Y que van para el Ruido Fest y que andan con todo y que vienen con varios eventos. Pues chavos, un aplauso antes que nada, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a Vive Rock Latino. Yo sé que les ha ido muy bien, pero antes de entrar a lo que es la entrevista, alguien que me platique brevemente, porque eso ya lo vimos en el programa pasado, ¿quién es Dharma? A ver, coméntenle ahí al público, a la banda, ¿quién es Dharma? Pues mira, muchísimas gracias otra vez por tenernos aquí nuevamente, aquí estamos otra vez, y pues Dharma es una banda de rock alternativo, mixto. Tenemos poco tiempo, un poquito más, como un año más o menos, y bueno, nosotros como Dharma creemos que la música es un instrumento que nos puede ayudar a unir y a crear puentes más allá de todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? De separaciones y odio. Entonces, para nosotros es muy bonito poder compartir, a pesar de que somos de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, Ronnie, el baterista, él es de Irak. Juan también, de México, pero somos de diferentes estados, ¿no? Entonces, compartimos la música a todos y compartimos ese amor por difundirlo. Bueno, pues vámonos a una canción para que la banda sepa de qué se trata, quién es Dharma, qué es lo que están promoviendo, y regresamos y vamos a empezar a platicar de cómo fue esa aventura, el esfuerzo que tuvieron que hacer para competir y llegar al Ruido Fest, ya que este programa se lo vamos a dedicar a Dharma, pero el esfuerzo que tuvieron que hacer ustedes como Dharma para llegar al Ruido Fest, ¿cómo ves? Así es que vámonos con una rolita y regresamos aquí a este especial de Dharma previo al Ruido Fest. Fall.
Regresamos a Vive Rock Latino con este especial de Dharma previo a lo que será su presentación en el Ruido Fest 2019. Para la banda que no sabe, el Ruido Fest es uno de los eventos más importantes de aquí de Chicago de música alternativa, que por ahí van a andar los Tigres del Norte, que esos se avientan unas electrocumbias bien sabrosas, unos rocks así bien, bien punquetos. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Dharma, ya que están aquí los carnalitos. Compartan el programa para que más gente sepa de lo que es el buen talento de acá de Chicago y sus alrededores. Lo estamos transmitiendo en vivo desde Aranava Entertainment. ¿Y qué onda, carnalitos? Yo sé que ya anduvieron por acá. La vez pasada todavía, yo creo que ni por sus mentes andaba lo de la competencia, el Ruido Fest. ¿Cómo surge esta idea? ¿A quién se le prendió el foco y dijo, pues vamos a inscribirnos? Vamos a ver qué pasa. ¿Quién fue? A ver, echen la bolita. ¿Quién fue el culpable? Pues mira, la verdad, teníamos a partir de enero nos pusimos a grabar, ¿no? Intensamente, ya teníamos ahí, tenemos varias canciones. Entonces, a partir de enero nuestro objetivo fue sacar el material, ¿no? Tenerlo ya preparado. Y afortunadamente salió nuestro primer sencillo unas semanas antes de que se abriera la convocatoria de Ruido Fest. Y precisamente por ahí a Adrián le llegó el link de la convocatoria. Espérate. ¿Y quién chingados es Adrián? Adrián es el que nos está ayudando ahorita con la agenda, por así decirnos. Okay. Saludos, Adrián. Nos está ayudando ahorita con la agenda y el marketing y todo. Entonces, por ahí le llegó el link y dijo, pues no nos preguntó. ¿Qué dijo? Pues no les pregunto, déjalos, meto a ver qué resulta, ¿no? Oye, ya entraron, está la convocatoria y vamos a darle, ¿no? Y pues, digo, emocionados, nerviosos, la verdad no sabíamos qué esperar. Te digo, también teníamos poco tiempo, entonces era aventarte la convocatoria y era el estarle ahí diciendo a la gente, oye, apóyame con votos. Primero fueron los puros votos, entonces, a pesar de que teníamos poco tiempo, no sabíamos qué esperar y yo creo que ninguno nos imaginábamos para poder llegar a Ruido Fest. A ver, espérame. ¿Sí es cierto, Randy? Simón. Sí, él dice que sí, así. ¿Ustedes esperaban ese apoyo de la gente así tan rápido o pensaban que a lo mejor no llegamos? O... No, siempre teníamos como la actitud positiva y no, en realidad nunca pensamos vamos a llegar o no, por lo menos la intención era de que la gente escuchara la música, ¿no? Era vamos a ver cuántos escuchan la música, si les gusta la música, procedemos y ojalá que nos llegue, pero si no, pues es igual, ¿no? ¿Y cómo nombran al club de seguidores que ustedes tienen? Pues, mira, nosotros tenemos este eslogan, lema de llamarnos Beautiful Humans, que de hecho fue creación aquí de Ronnie. A ver, espérame, ¿sí es cierto, Ronnie? Sí. y nos llamamos Beautiful Humans y nos gusta como llamarnos así a nosotros y a toda la gente que comparte con nosotros la ideología de Dharma y del círculo y yo creo que un poquito y coincidimos todos en esto de más que llamarlos como seguidores sino como gente que forma parte del círculo de Dharma que todos compartimos porque pues en realidad pues sí seremos nosotros los que ahorita estamos sentados aquí pero yo creo que todos formamos parte de ese proyecto, incluyendo los Beautiful Humans que apoyan y que siguen la música porque pues, para empezar, sin la votación de ellos, sin el apoyo, pues no estaríamos aquí haciendo la entrevista para Ruido, ¿no? Oye, ¿y tú qué crees que nos define como seres humanos? ¿Quieres saber? A ver, allá al espantado, por favor, pásenle el micrófono. Estoy espantado. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, profesor? ¿Qué nos define o qué creen que los define como seres humanos? Ya que ustedes tienen ese hashtag. Fue el mismo Ronnie, voy a tratar de traducir un poco lo que dijo. De hecho, él fue el de la idea de Beautiful Humans y tiene una teoría interesante, yo creo que todos coincidimos en ella. Él dice que nacemos, o sea, digamos que nacemos todos, no quiero decir sanos, pero ¿cómo se puede decir? Limpios,
O sea, de... Puros. Puros. Bueno, yo nací extra puro, ¿va? Pero síguele. Dice que nacimos puros, bueno, esa es la palabra, gracias. Pero de ahí ya el medio ambiente en el cual cada uno de nosotros nos desarrollamos, pues vienen diferentes culturas, diferentes personalidades. Tenemos psicólogo en el grupo, so podemos abundar al respecto. Y precisamente nosotros estamos tratando de rescatar, creemos, que todos creemos en lo que dijo él, y yo creo que por eso estamos haciendo la música juntos. Creemos en eso y mediante la aportación de cada uno de nosotros a lo que escribe Juan, estamos tratando de hacer eso, ¿no? De crear ese puente, digamos, es una de las maneras, tal vez no más seguras, pero sí más pacíficas, la música, crear ese puente para tratar de, en vez de construir barreras y líneas que nos dividen desde tiempos que parece que no tenemos memoria histórica, porque todo lo que ha pasado... La seguimos regando. Parece que se nos olvida, y pues yo creo que la música es una manera de lograr eso, ¿no? Es un puente para tratar, al menos, de nuestra parte, de derrumbar todas esas creencias y tratar de unirnos, ¿no? La música, mucha gente no entiende, digamos, el idioma. Tú escuchas, yo llegué 15 años al DF y mi tío tenía música de Beatles, de Rolling Stone, yo no sabía ni qué decían, pero la música te dice otra cosa, ¿no? Te lleva... Tú rock and rolleabas, ¿no? Yeah. ¿Y cómo creen que hace hermosa a una persona? Pues depende, ¿no? Eso yo... ¿no era para mí? No, es para ellos. Dije, hay a veces que uno se pone una máscara y... No. ¿Es para ellos? Estamos hablando sobre... Pues... A ver, Juan, tú que eres bien enamorado. Me ha dicho por ahí, va un pajarito. Pues, ¿qué hace...? Todos tenemos diferentes ideas de la belleza, ¿no? Depende de lo que estamos hablando. Yo creo que hay algo que sobresale más que la belleza física, porque son momentos muy breves nada más cuando uno es bello físicamente, en la juventud o algo. Pero hay algo más bello entre el ser humano, que si nos tomamos el tiempo de observarlo y permitirle ese momento de su grandez, ¿no? Como observarlo como lo que es y las experiencias, hay mucha belleza que existe en todo el mundo alrededor. Bueno, pues ahora sí que tanto que estamos hablando de los hashtag Beautiful Humans, regresando de esta canción, yo quiero que me digan cómo estuvo tan reñida esa competencia y cuántos Beautiful Humans votaron por ustedes, ¿cómo ven? Claro. Regresamos con esta rolita de Dharma. Thank you.
Regresamos a Vive Rock Latino con estas rolitas acústicas de Dharma. Ahí viene más material, ya algo más de canciones también. Vamos a mandar saluditos por allá a toda la banda que está conectada antes de que se me vaya la onda. Vamos a mandarle saluditos ahí a Angélica Reséndiz, a Jorge Alba, a Adrián Rodríguez, que es aquí el camarada que anda aquí de promotor o promoviendo a los chavos de Dharma. Rosalba Pérez Vázquez, también saluditos ahí a ella. Al Payo Chilango, también saluditos. ¿Quién más anda por ahí? El Diablito Arroyo de Zona Rock, saluditos ahí a él. ¿Quién más anda por ahí? Bertín Suárez de la banda Core, también saluditos ahí a él. A Oscar M. Díaz, también saluditos allí. Oscar. A Oso Villegas también, a Ricky Producción, también ahí saluditos a él. A Mónica Castellanos, a Roberto Gómez, también saludos. A Tizoc García, por ahí también saluditos a él. No sé por qué anda llorando, le pegó la canción, yo creo. Oh. A ver, yo, carnal, quiero mandar saludos, mándale, a saludos Viva el Rock. A ver, dale. Y de la banda para la banda Zona Rock, y entre otros, es muy larga la lista. Bueno, pues regresando al tema de lo que fue la competencia de cómo llegaron al Ruido Fest, ¿con cuántos votos cerraron la competencia? O sea, dijeron, no, pues ya, ahora sí, ya ganamos. Ah, no, no se crean. ¿Con cuántos votos cerraron? ¿Recuerdan una cifra? Si no me den el exactamente. 2000 y algo. No recuerdo bien el dato, pero… Adrián. 2000 y algo. Y después de ahí, ahora sí que ya 2000 y algo de votos, ¿qué siguió? Pues mira, después de la votación todavía, que estuvo cardíaco, después de la votación todavía tuvimos la final en el Cobra, okay, en el Cobra Lounge, un martes. Entonces ya ese día eran las 5 bandas más votadas, tuvimos que estar ahí, presentarnos ante un jurado, y el jurado iba a decidir la banda que iba a pasar a Ruido Fest. ¿Qué es lo que estaban calificando estos jurados? Bueno, de lo que nos enviaron es, iban a calificar la música, la interpretación y la reacción del público. ¿Cuántas rolitas les dejaron aventarse ahí en la competencia ya en vivo? Fueron 5, porque nos dieron 20 wow, minutitos nada más. ¿Era ahora sí que estilo libre o les pusieron límites? Digan la verdad. No, sí, no, nos dieron 20 minutos y nos dijeron que nada, teníamos 10 minutos para hacer el setup y 20 minutos para tocar. ¿Cuánto entonces, pagaron? No nos cobraron. ¡Ah! espérate. No, pues aquí pregúntale, porque la verdad, mira, es que recibimos una llamada y nos dijo la muchacha: mira, ¿quieres estar en el Ruido Fest? Yo nada más quiero al ir aquí. Y nosotros, como buenos amigos, le dijimos: ¿sabes qué? Vas, ándale, Ronnie. Órale. ¿Sí es cierto, Ronnie? No, no es cierto. A ver, espérate. ¿Sí es cierto, Ronnie? Que no entiende. Sí. Dice, y a ver, sí, chicos, ¿cómo reaccionan ante la crítica? Pues, mira. Pues la verdad no me importa, ya estoy grande, dice. Yo creo que, me imagino, debe de haber, ¿no? Como todo, hay gusto, la música hay gustos para todos. Entonces, me imagino, y es obvio y natural, yo creo que debe haber gente que no le gusta la música, pero yo, afortunadamente, hasta el momento, no hemos recibido alguna crítica directa o energía negativa. Por el momento, pues, no. Pero, digo, debe de… Digo, la música es para cada quien, ¿no? Sí, hay un comentario por ahí en la página, perdón. Hay un comentario, pero… Es más, yo hasta lo dejé ahí arriba para… O sea, yo hice un posting hace como una semana, o sea, sugerencias las tomamos y de hecho está ahí arriba y es como un recordatorio de que, pues, o sea, si les gusta, adelante, no estamos trabajando para eso. Y si no, pues también bienvenido, ¿no? O sea, que nos digan… Es más, de hecho, yo creo que esto es benéfico. O sea, ¿qué es lo que podemos mejorar? ¿Qué es lo que se puede hacer para…? ¿La banda tiene como un límite de decir, no, pues hasta aquí ya llegamos, o ustedes…? No, espérate, si apenas van comenzando, no me los quieras detener a medio tren. No, pues mira, de hecho, precisamente tuvimos una junta antes de emprender como todo este proyecto de lo que vendría siendo la campaña de Ruido Fest. Y esa fue una de las preguntas que nos hicimos todos nosotros, cuál era como nuestro límite o hasta dónde queríamos llegar. Y yo creo que todos compartimos que, pues,
el objetivo para nosotros es seguir creando música, ¿no? Es seguir creando la música y compartir esa música y crear. Yo creo que el objetivo va un poquito más allá de los festivales o de tocadas en ciertos lugares. Para nosotros es bien importante seguir creando música y seguir creando puentes durante la música y porque realmente sí creemos que independientemente de los idiomas y las nacionalidades debemos de seguir compartiendo el amor y las buenas energías porque ya hay demasiado. Y entonces el llegar a nosotros a Ruido Fest ahorita, claro que es un logro muy grande que no nos imaginábamos y que ahorita estamos súper emocionados y queremos utilizar ese escenario de uno de los festivales más importantes ahorita aquí en Chicago para la música latina, para precisamente darle voz a los latinos, ¿no? Porque, pues, sí, la verdad allá afuera hay muchas ideas negativas sobre los latinos, hasta ahorita todavía existen, entonces utilizar estos escenarios para darle voz a los latinos y para unir, porque viene gente de muchas partes, no nada más gente de aquí de Chicago, gente de fuera de México o de otros países, vienen aquí, entonces decir, mira, o sea, la música une y elimina las fronteras que otras personas quieren construir, ¿no? Pues inclusive tienen por ahí un promo de lo que va a ser el Ruido Fest de ustedes, quiero que lo miremos y después de que lo miremos quiero que me digan qué es lo que le espera a la gente que va a ir al Ruido Fest al encontrarse con Dharma en el escenario por primera vez. Así es que vámonos con este promo de ustedes mismos para el Ruido Fest y regresamos y me contestan eso. Pues ahí está, ya regresamos con ese pequeño promo de Dharma para el Ruido Fest. Miré que ya tenemos la fecha, más adelantito hablamos de eso. Entonces la pregunta es, ¿qué espera la gente que por primera vez va a ver a Dharma, ahora sí que frente a frente en el escenario del Ruido Fest? ¿Qué espera la gente? Pues qué sé yo, la música me parece que, la forma que la tocamos, no lo puedo describir, pero es como una energía que en el escenario no se ve seguido y es algo natural, algo que nos une en el escenario y nos olvidamos en ese momento que estamos como tocando, estamos como reviviendo ciertas emociones y todo, y yo creo, en mi opinión, que se transmite muy bien al público eso, aparte de, no sé, Ronnie es muy guapo y también Paulette. Y sí, O sea que va a haber variedad. Soltero. ¿Solo para mujeres o qué? Otra pregunta. ¿Creen que en las relaciones se ha perdido el romanticismo? ¿Vas a hablar? ¿Y yo por qué? Dice, bueno, ves que tú fuiste el que viste a la pareja peleando. ¿Me conoces? Sí. Pues hay que revivirlo todos los días, ¿no? O sea, hay que estar al pendiente de eso porque sí es peligroso, especialmente en un tipo de cultura como esta, muchas veces se pierde el enfoque. Hay que recordar que, o sea, todos tenemos trabajos, pero pues hay que revivirlo todos los días. No hay muchas maneras de hacerlo, o sea, ahorita precisamente veníamos para acá y estábamos comentando que no hemos comido. Y pues somos una banda que prácticamente casi nadie conoce. Vienen bandas grandísimas que no tienen tiempo ni de... Y con la familia es igual, o sea, la familia se queda en la casa, pero pues yo pienso, si ahorita le hablo a mi hijo de regreso y le digo, ¿qué quieres que te lleve en la tarde? Ya con eso ya más o menos... ¿Compensas? Y la mujer pues igual también, ¿no? Hay algo que quiero, yo creo, mencionar, es importante. Hace como unas 2 semanas hicimos un tipo retiro, se puede llamar así. Nos fuimos un amigo de la banda, de hecho parte importante de la banda también, Ricardo. Él es el que nos ayuda
Espérate. ¿Quién chingados es Ricardo? Ricardo es el... Es mi novio, dice. No te creas, espérate. Es el presidente. Es el hijo de Ronnie. Es su hijo. Y nos fuimos a mí siguen por ahí con la familia, todos. O sea, nos la pasamos bien, bien suave. Se tiraron algunas fotos, no sé si todavía, creo que no las hemos publicado. Fotos, videos. Y nos la pasamos nada más En familia, en el agua ahí, nos metimos en los kayak, anduvimos platicando, comimos, desayunamos todos juntos. Es importante, ¿no?, que la familia sepa que estamos haciendo esto, pero estamos también con ellos. Es parte fundamental para todos nosotros, o sea, es importantísimo para todos nosotros estar bien allá para poder estar bien aquí, subirnos al escenario y eso mismo transmitirlo a la gente que nos va a ver a nosotros. ¿Por qué tuvieron más tiempo en marzo que en febrero? Tiempo porque tiene más días. eso. No, hombre, pura. ¿Ya ves? Las mujeres. Las mujeres pueden. Ronnie se quedó. Sí. No es cierto, Ronnie. Dicen por aquí, Ana Isabel Escobar Sánchez, saludos de Tijuana. Jesús saludos. García dice saludos desde Houston. Rubén Suárez, también ahí el carnalito de Corp. Saludos, muchachos de Dharma, larga vida al rock and roll. Gracias. ¿Ya tienen el horario de lo que es el Ruido Fest? Así es, vamos a estar. A ver, díganme. Vamos a estar este sábado, 22 de junio, a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m. nos toca abrir. Estamos de 1 a 1:30 y nos va a tocar en el main stage. Y también queremos compartir precisamente que para ese evento vamos a tener a 2 Beautiful Humans también que nos van a estar apoyando en el escenario. Que eso de Jabalí. No es cierto. Claro, no, también ahí van a estar. Pero musicalmente nos va a apoyar Oscar de Sin Anestesia, va a estar apoyándonos ese día con la guitarra. Y también nos va a estar apoyando Ángel Lorenzo con el saxofón en el escenario. Él también es parte de una agrupación que se llama Canica, que también están comenzando, también de música original. Entonces van a estar apoyándonos ese día en el escenario. Va a estar muy, muy, muy padre. ¿Y tú de bailarín, güey? Yo voy a andar ahí haciendo el ballet folclórico. Él va a ser parte del jabalí, va a ser el performance. A ver, ahí si producción tiene el flyer del Ruido Fest. Vamos a hablar un poquito del Ruido Fest para que me digan con quién están compartiendo escenario. A ver, platíquenme, muchachones. Irene, ahí está el sábado, vámonos desde el viernes. El viernes ahí están los Hombres G, los Enanitos Verdes, esos son los meros chidos. Y pues viene Malafacha, Quinto Imperio, varias bandas ya conocidas de aquí y sus alrededores. El sábado, que es el día que van a estar ustedes, ¿verdad? Así es. El sábado, pues nada más y nada menos que van a estar con el Tri. ¿Qué onda? A ver, ahorita me platican eso, porque eso sí me interesa. ¿Qué van a sentir al estar ahí en el mismo escenario del gran maestro Alex Lora? Y también va a estar ahí Fobia, El Gran Silencio. ¿Quién más viene por ahí? Última Experiencia, varios DJ también de lo que viene siendo lo que es la música de alternativa del Ruido Fest. El dominguito, el Sunday, los famosísimos Tigres del Norte, que esos se avientan unas rolas bien rock and rolleras, los Auténticos Decadentes, por ahí quién más, a ver, fíjate, sí, Silverio, no podía faltar el su majestad Silverio, por favor, ahí no se lo pierdan. Esto es lo que va a ser el Ruido Fest Chicago 2019, que ahora va a ser en el Union Park, 21 y 23, ya estamos a la vuelta de la esquina para la próxima fin de semana, así es que ya saben, por ahí vamos a andar, tanto lo que es Vive Rock Latino, Aranava Entertainment, los chavos de Dharma. A ver, ahora sí platíquenme, ¿qué sienten? Ahora sí que, ¿qué es la sensación que tienen como banda al presentarse donde van a andar estas agrupaciones o estos grupos o estos cantantes ya de renombre? ¿Pueden dormir o no? Más o menos. No, pues la verdad es una emoción bien grande para nosotros, porque como les comentábamos, era algo que soñábamos, pero pues es algo incierto, ¿no? No sabía si sí o si no. A ver si es cierto. ¿Ronnie, es cierto? Simón. Sí, es cierto. Ya Ronnie lo dijo. Sí, y el poder ahora ya palparlo y estar ahí es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad, porque pues ahora sí que son artistas de renombre y son artistas que tienen años de experiencia
y estar pisando los escenarios que ellos, pues es una gran responsabilidad para nosotros, porque eso nos impulsa a nosotros también a dar no nada más lo mejor de nosotros, sino todavía un extra para poder tratar de alcanzar, ¿no?, ese nivel que ellos traen. Y de igual manera para como agradecer a toda la gente que nos estuvo apoyando durante toda la contienda, que estuvieron ahí en las votaciones, que estuvieron ahí presentes en Cobra Lunch, pues también es una responsabilidad que tenemos con ellos, ¿no? De ahora, decir, bueno… Y así, saliendo al balcón, ¿quién es el más así excited de todos ustedes? ¿Quién es el que llama al otro y dice, no lo puedo creer, nos vamos a ir a ruido? ¿Quién es? A ver, quémelo. El Herrera. ¿Sí? ¿Qué es lo más así que dice, ya, cámate, por favor? Herrera es el ponche aquí, sí. ¿Verdad? Sí, Herrera, a ver, platícanos tú, ahora sí que vamos para allá. ¿Qué onda? A ver, dime tu experiencia religiosa. Yo estaba bajando mi monitor cuando nos anunciaron, o sea… Y lo rompiste de la pura alegría, ¿no? Sí, obvio, se siente padre, ¿no? Juan, ¿dónde andabas? Ya no pudo coger bien. No, espérate, Ode, no la, digas la eso. La guitarra, la guitarra. Nos van a meter gol, espérate. Hay una foto por ahí donde estamos brincando, Paulette y yo, del gusto, obvio, pero como dice, se siente padre, pero como dice ella, o sea, la responsabilidad es grande, ¿no? O sea, créanme que también de repente sí pensamos, ¿y ahora qué? Pero, o sea, como dijo Juan, o sea, simplemente, pues es trabajo, ¿no? O sea, hay que… No, y pues ahora sí que hagan lo mejor y lo que ustedes saben hacer pues es la música. Hay que agradecerlo con trabajo, y de hecho de aquí nos vamos a ensayar. Órale, para, padre. Pues, para, como dice ella, ¿no? Para agradecer a la gente primero, y pues esa responsabilidad por responder con lo que sabemos o creemos que sabemos hacer, y si les gusta, pues qué padre, ¿no? ¿Traen alguna sorpresa en especial para el Ruido Fest o total así, sí, es que como es Dharma? ¿Hay sorpresas o no? Pues yo creo que la sorpresa sería… Los sorprendidos somos nosotros. Somos nosotros. No, pues nuestros acompañantes ese día, que vienen siendo Oscar y Ángel, que van a estar ahí. El saxofón, por lo particular, no lo hemos utilizado nunca en una tocada en vivo. Tenemos por ahí para el single de Why, pero no hemos hecho ninguna tocada en vivo con saxofón, entonces, y la verdad se escucha… Fenomenal. Sí, toca el saxofón, Ángel lo toca muy, muy bien. Entonces, esa yo creo que será la sorpresa. Pues yo pienso bueno, que… Bueno, ya la vendí. Ya la vendió la sorpresa. No, pero viene otra sorpresa, o sea, que va a andar ayer Jabalí vestido de charro bailando arriba. No, es cierto. Oh, ya la vendiste también. Pues vámonos con otra rola de Dharma para que la banda sepa de qué se trata esto y se den la cita ahí en el Ruido Fest desde tempranito para que disfruten en vivo y a todo color a estos chamacones. Así es que vámonos con otra rola. Thank you.
Ahora sí que regresamos con estas rolas de Dharma, por ahí vienen unas cuantas canciones más, compartan el programa, se encuentra aquí con nosotros esta gran agrupación. Y yo les quiero preguntar, ahora sí que es una de las bandas que tiene poco tiempo aquí en Illinois o en Chicago, ¿creen que todo ha sido un golpe de suerte o sí le han batallado, la neta? Pues mira, no, yo creo que trabajo. La verdad es que tenemos como poco de ya estar exponiendo la música, pero fácil pues no ha sido. Mira, no podría decirte, pero igual Juan tiene años componiendo estas canciones que no las acaba de componer ahorita, son canciones que compuso 10 años atrás. Entonces, cuando era joven y bello. Cuando tenía pelo. Bueno, cuando era joven. Entonces, pues para él, pues para empezar, para él como compositor, tiene 10 años, ¿no? Trabajando en canciones que aún todavía sigue corrigiendo y, uh-huh. y perfeccionando. Y luego, pues ya nosotros, cada uno en lo individual, conforme nos fuimos como adhiriendo, entonces llevamos ya también nuestros añitos, 2, 3 años trabajando en esto. Y es darle duro cada semana, y pues tratar de que los frutos del trabajo salgan a la luz, ¿no? Entonces, pues ahorita tenemos un poco tiempo de estar exponiendo la música, pero pues trabajo ha habido mucho, y el que falta todavía, digamos, porque pues todavía… Digamos que ahora sí que esta fue una meta, el Ruido Fest. ¿Qué hay otra meta o qué escenario les gustaría pisar así a Dharma? Así que ya no, pues nos gustaría estar ahí. ¿Hay algún otro aparte del Ruido Fest? Pues mira, yo creo que para cualquier músico pisar escenarios, festivales de la talla de Lollapalooza, de Coachella, pues ese es el sueño de cualquier músico, ¿no? Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, para eso se necesita muchísimo trabajo, uh-huh. muchísimo, porque, y de lo que hablábamos, ahorita vamos a estar compartiendo escenario con el Tri. ¿Cuántos años tiene el Tri en esta carrera musical, no? Entonces, nosotros al lado de ellos pues somos bebitos, ¿no? Entonces, sí es un gran logro para nosotros y lo aceptamos, pero también con ello viene mucho más trabajo y más, si queremos llegar a algo más grande, ¿no? A ver, una vez más, la fecha del Ruido Fest, el horario, ¿quién se la sabe? ¿Quién dijo yo? ¿A cuándo van a tocar? ¿A qué horas? El 22 en Main Stage a la 1, de 1 a 1 y media. Así es. No se lo fallen. A ver aquí, Joel López, saludos de parte del ex baterista de Dharma. Ay, Joel, ¿cómo? ¿Dónde andabas, Joel, carnal, hombre? Ya te hubieras queriendo irte al Ruido Fest también. Quiere regresar, ¿eh? Mi carnalito. Compadre aquí de... No, compadre. Él nos estuvo apoyando, de hecho, cuando nosotros comenzamos con la agrupación, y pues tuvo que irse a Virginia. Él ahorita está viviendo en Virginia, entonces pues fue la razón por la que tuvimos que separarnos, pero seguimos en contacto y sigue apoyándonos. Él es aquí más amigo de Pepe. Órale. Y ya compraron su vestido. Ah, no, ya compraron su ropa. Bueno, tú tu vestido, lo que se van a poner, o todavía no. Todavía no. Falta una semana, ¿no? No es cierto. Todo a la mera hora. Todavía no saben, no saben el atuendo, el traje de gala que van a llevar. Nos gusta mucho el negro, no sé por qué. Como que sin ponernos de acuerdo, casi siempre usamos. Es que es muy negra nuestra vida. No, pero es que fíjate, bueno, yo utilizo negro porque dicen que el negro pues no se ve uno. A mí también me gusta el negro. No. Pero el del WhatsApp. Ah, no es cierto, espérate. Ay, ay. No, es show. No, es chido. Saludos ahí saludos a Zeus Rock, que está viendo. Ay, saludos a Zeus Rock. Yeah, Miguel no. Ángel Quintero, saludos a él, dice, buenas desde Elgin, Illinois. Nubia Isela Núñez también. Jesús García. Ándale. Jesús García, mi hermano. Jesús Jesse Hernández, que es un compañero de aquí de Aranava Entertainment, también que va a andar por ahí conmigo y con los otros compañeros que vamos a andar cubriendo el Ruido Fest. Ahí Isela Núñez dice bravo y pone ahí una manita de ahí la llevan, chavos. Vamos. Gracias. Por buen camino. Entonces, regresando a lo que es el Ruido, va a ser el sábado ustedes con el Tri. ¿Y qué pasaría si de repente el Alex Lora le dice, ay, qué, pues la neta, chavos, me late cómo tocan, me los quiero llevar de tour con nosotros, qué onda?
A ver, ¿quién se emociona más? Porque como que viéndole, a ver. Me emociona. Sí, sí. El ¿viste? Baterista. No, Ronnie está tranquilo, Ronnie. ¿Verdad que sí, Ronnie? Sí. Él está tranquilo. No, pues sí. A ver. Sí, emociona, la verdad. Es un musicazo. Yo lo conozco porque mi papá es súper fanático del Tri. Y pues crecimos escuchando al Tri porque mi papá le encanta, lo escuchaba una y otra vez. Le encanta, acá también, mi papá le encantaba arremedarlo y acá Pepe también, no, se las avienta buenas. No, ¿sí? No le vayas a hacer burla ahí en el escenario porque entonces... No, o sea, la frase que, mamá, súbela a la tele, siempre se la aventaba mi papá y aquí Pepe también. Pero es sí, son... instituciones de la música, como pero lo dijo aquí. A ver, pero ¿qué pasaría por sus cabecitas que escucharan esa palabra del mismo Alex Lora, que dijeran, ¿saben qué? Esos chavos de Dharma, la neta, se van conmigo a dar un tour por ahí, por todo México y Centroamérica. ¿Dónde firmamos? ¡Ájale! luego, ¿no? Esa es la actitud. ¿Hay alguno que va a decir, no, es que dice mi mamá que yo no puedo? La esposa. No, yo creo que la esposa. No, todos se van. No, pues es que pues son oportunidades grandísimas, ojalá y se diera y... O sea que no están cerrados a ninguna oportunidad, claro. No, como para nada, estamos abiertos a todas las oportunidades, siempre, yo creo que, y es nuestra filosofía, ¿no? Siempre estamos abiertos a cualquier oportunidad porque... Fíjate, ahora voy a ver la reacción ahorita, termina, dale. No sabes tú en qué momento, de dónde van a venir, uh-huh. No hay escenarios pequeños, todo es importante, elemental. Entonces, estamos abiertos a cualquier posibilidad y precisamente por lo que también hablábamos de que una de los objetivos también es hacer de la música la creación de puentes, ¿no? Y si les dijera el de los Hernández, de los Tigres del Norte, vénganse, chavos, vámonos, un tour, ¿qué onda? También acá somos de Sinaloa. Fíjate, no hizo la cara como cuando le dije del Tri. No, pues también tenemos banda acá. También tenemos banda. Aviéntense unos zapateados acá chidos. Mi mamá es de Sinaloa. Unas norteñonas. Pues vámonos con otra canción y regresamos para que nos digan sus redes sociales, dónde los encuentran y una vez más digan el día, la hora, santo y seña y todo del Ruido Fest. ¿Cómo ves? Vámonos con otra canción. Virtudes son veneno, sin rencores hoy te escribo.
regresamos aquí con buena música de la banda Dharma. Ya casi terminamos el programa. Gracias, chavos, antes de que termine el programa, porque luego soy bien güey y se me olvida darle las gracias. No, no es cierto. No, 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 gracias a ustedes, no, de verdad. Sí, gracias. Bueno, gracias. Regresando, porque yo quiero que le den bien duro y dale a lo de Ruido Fest y a sus redes sociales, dónde los encuentran, cómo encuentran la música de Dharma. A ver, ¿qué onda? ¿Quién se avienta? Pues estamos en Facebook como Dharma, estamos en Instagram como @dharmastationS, estamos en el canal de YouTube como Dharma también, o tenemos la página www.dharmastation.com y ahí pueden encontrar todos los links para las redes sociales o para la música, que ya tenemos 2 singles en Spotify, en iTunes, en SoundCloud. Entonces ahí en la página pueden encontrar toda la información y los links directos para música y para los próximos eventos que tenemos. Bueno, pues aprovechen y de una vez denle la invitación a la gente, ahora sí que cordial, de parte de Dharma, para que vayan al Ruido Fest y no se los pierdan. Sí, claro, por favor, los esperamos este sábado 22 de junio a la 1:00 p.m. en el main stage de Ruido Fest. Ahí vamos a estar tocando de 1 a 1:30 con nuestros amigos de Oscar, de Sin Anestesia. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y Ángel también, de Canica, va a estar acompañándonos con el saxofón ese día. Vamos a estar también el día 29, el siguiente sábado, vamos a estarnos presentando en Round Lake City, en el Beach Fest. Vamos a estar a las 5:00 p.m, de 5 a 6:00 p.m. nos toca estar ahí, y el día 7 de julio nos vamos a Indianápolis con el festival Mi Música, Mi Estilo, que también le queremos mandar un saludo a Tony, un saludo y un fuerte abrazo, que también nos apoyó muchísimo durante toda la contienda de Ruido Fest, ahí estuvo presente el día del Cobra también, y sigue apoyándonos a nosotros y a todas las bandas de música original, creando festivales como Mi Música, Mi Estilo y exponiéndonos en diferentes estados. Muchísimas gracias a Tony. Y vamos a estar también el día 19 de julio en Evanston, y vamos a estar ahí en una tocada compartiendo con nuestros amigos de Calypso y Canica también. Órale, qué chido, qué chido. Oded, ¿alguna pregunta? Yo quiero felicitar a todos los papás que nos están viendo, y pues, ¿ustedes son papás? Sí. Sí. Felicidades. Papá, también una papa, jabalí, pero también. Una papa, pero la francesa. Jabalí. No, también se les quiere, se les estima, aunque a veces les echamos carrilla, que los papás, que eso, pero se les quiere, se les estima, se les respeta, y pues, a ti no, güey. Primero me emocionas y luego me dejas caer. Bueno, pues ahí Ana Isabel Escobar Sánchez dice, ¿cuándo vienen a Tijuana? ¿Qué onda? Ya los empiezan a pedir en México. A ver, ¿cuándo van a Tijuana? En esos estamos, sí, de verdad. Yo soy de Tijuana y por ahí ya hemos estado trabajando. Fíjate qué padre, yo también. ¿Sí? Yo tengo una tía que se llama Juana. ¿Juana es esa? Sí, estamos, ¿no?, por ahí trabajando unas fechas en Tijuana. Wey. Entonces, todavía no las tenemos fijas, pero sí se está trabajando por ahí. Ojalá muy pronto. Ahí de paso se van a Xochimilco, ¿no? Allá a mi pueblo. Ándale, sí. Imagínate un concierto de Dharma ahí arriba de una trajinera, ¿no? Para que se hunda, ¿no? Como el Titanic. ¿Cómo no? Sí. Jorge Alba dice, saludos, Dharma, fuerte abrazos, hermanos, nos vemos en el Ruido Fest. Ellos son, es uno de los integrantes de Cuestión de Tiempo, ¿no? Saludos, Cuestión. Sí, saludos. Ellos también van para Ruido Fest. Y pues aquí Joel López dice, queremos que Pepe se aviente la del Alex Lora. Órale, aprovecha. Es albur, carnal. Ay, no. A ver, aviéntate. Ándale. Un pedacito. Me voy a reunir. Aviéntate, no, un pedacito ahora, sí. Aviéntate un pedacito de la del Alex Lora. No me deja tocar Alex Lora. No. No, anda bien chiviado, no, no, pues ando espantado, No, pues nada más. Reafirmar lo que dice la compañera Paulette. Pues invitarlos a todos. No, espérate. No cambies el tema. No cambies el tema. Aviéntate la de Lora. Que nos acompañen. ¡Agua, mi niño! Que nos acompañen, pues ahí va a estar el señorón, ¿no? A las 8:30, creo. Nos está viendo, güey, se acaba de conectar. Dice, ¿qué óvole? ¿Cómo que ese güey me está remedando? Ya no van a tocar. Ya no van a tocar ese día, nada más. Ella ya dijo, es una institución. O sea, de hecho, para nosotros es como que, wow. Pero, pues igual, hacer lo que hacemos cada que nos presentamos. ¿Se lo imaginaban? Así que alguna vez iban a andar así ya en las grandes ligas. ¿Ve cómo cambian el tema luego? Sí, ¿cómo son? Mm,
astutos. Sí, no, gracias a Chess Fest, la señora que nos ayudó el pasado sábado. Ah, sí. Pues yo creo que parte de esto es que nunca, pues yo soy el más veterano de, ¿neta?, de todos. No, yo pensé que eras el más joven. Y nunca paras de soñar, ¿no? O sea, pues estar con, la verdad, estar con ellos te reanima y yo creo que es un poquito más de esfuerzo el que tienes que poner. Porque a ver, espérate. Aguantar, ¿sí es cierto, Ronnie? Aguantar la carrera. Sí. Ok, ya Ronnie dijo que sí. Pero ya les dije una vez que si me hubieran conocido unos 20 años atrás no se lo hubieran acabado conmigo. Ah, sí. Ah, nunca es tarde, nunca es tarde. Y pues yo pienso que todo llega en su momento y este es el momento de Dharma. Muchas felicidades, chavos, échenle las ganas, échenle todos los kilos ahí en el escenario del Ruido Fest. Y ya cuando sean así que son famosos ya, pero más famosos, no se olviden que anduvieron por aquí en Vive Rock Latino y no, pues ahí nos regalan un like, aunque sea en la página de Facebook. No, muchísimas gracias, ¿crees?, de verdad, muchísimas gracias, Jabalí, muchísimas gracias, Odet y Vive Rock Latino, Aranava TV, por darnos este espacio y fueron los primeros en abrirnos espacio, de hecho, entonces… nunca se nos va a olvidar y de verdad se los agradecemos de todo corazón que apoyen a las bandas locales y que nos abran espacios como este para poder promover nuestra música y llegar a todos. Muchísimas gracias. Una vez más, redes sociales, la fecha del Ruido Fest, que es la más importante, que es la que ya viene para el fin de semana. ¿Quién se la avienta? Ronnie, ¿tú te la avientas? When do we play? You want to invite people for the Ruido Fest? Sure. This Dile Saturday. Sí. The 20 seconds, we play at 1:00. Whoever is available, please come and support us. We are Dharma, and our logo is Beautiful Humans. ¿Qué chingados dijo? Ah, no es cierto. A ver quién me traduce, por favor, porque. A ver quién traduce. A ver quién nadie. Que nos vemos el no sábado. Well, we play el 22 de. No seas carrilla, hombre. El 22 de junio en Main Stage. Si nos pueden acompañar, por favor, gracias. Nosotros somos Dharma. Dharma, gracias a todos. Lo hiciste igualito, quedas como contratado para los dobles que necesitamos aquí en Aranava Entertainment. We love the best. Yes. Bueno, pues muchas gracias, chavos. Nos vamos a despedir con una rola. Oded, algo con lo que quieras concluir. Pues gracias. ¡Hora, hombre! Se comió una gracias, mosca. Gracias. No, gracias por asistir de nuevo, por su tiempo, gracias. Regalarnos su tiempo y a todos los que se conectaron y pues que están apoyando a la banda y pues a nosotros también. No me veas así, güey. Oh, pues te tengo que mirar, bueno, te cierro los ojos para mencionarte. Ah. Bueno, pues ya saben, recuerden, yo soy Jabalí y a mí me encuentran allí en todas las redes sociales como Jabalí Oficial, Facebook, YouTube, en el Insta mal, ¿no? Porque no tengo, en el ¿cuál voy a hacer? El del fantasmita, ¿cómo se llama? El Snapchat, ese. Ándale, ese también ya voy a hacer también por ahí para que me encuentren. Regálenme un like, síganme, corretielme y hasta que me canse. A Vive Rock Latino también regálenle un like, métanse ahí, sigan los videos en el YouTube también como Vive Rock Latino. Aranava Entertainment, que es la casa productora desde donde estamos transmitiendo, muchas gracias a ellos. Y por supuesto a los patrocinadores, Mi Mundo Design and Imprints, a la revista Entretenimiento Latino. Así es que ya saben, continuamos con esta rola. Nos despedimos. Esto fue especial Dharma previo al Ruido Fest. Así es que ya saben, nos vemos allí el sábado 22. A la 1. Gracias, nos vemos en el Ruido Fest. Thought you're there, and I.
turn.